Bienvenidos a un nuevo podcast de la Fundación SCP. Hoy estamos con Alan y Toxic de UFOS TV, su canal en la descripción, como siempre. Y bueno, Alan, ¿puedes hacernos un pequeño resumen del último vídeo? Bueno, la verdad es que el resumen es muy simple. Llegamos a la conclusión de que el administrador sería una entidad en todos los universos, se podría decir, o todas las dimensiones, o por lo que sea la división que se use. Además, se intuye de que posee poderes de viaje temporal y con ellos ha viajado y ha llevado el curso de la historia. Aunque siempre llegamos a la misma conclusión de que se haga lo que se haga, la Tierra va a ser destruida. ¿No? Sí, Bien. en efecto, es una entidad la cual está básicamente monótona, está no sé si aburrida, se podría decir que sí está aburrido. Él mismo dijo que se aburrió de aburrirse incluso. Y bueno, también hay otra entidad la cual investigaremos en un futuro que se llama la Reina Negra, la cual creo que tiene una gran relación con él. Y con la búsqueda de su padre, ya que la conversación que tuvo con él se ve que ella también porta poder este viaje interdimensional y que bueno, que ella es posible que también sea un personaje único, aunque eso ya es a suposición mía. El hecho de que le hablase de forma paternal, por mucho que diga Alan, yo creo que es demasiado, ¿cómo se diría? Demasiada casualidad, ¿no? O sea, caso de que justo después hablaran de suerte con su padre y que ella lo encontrara en su búsqueda de su padre. O sea, que algo tiene que ver, en cuyo caso, de que no lo sea o lo sea. Así que quiero que digas lo importante, lo que no vio el señor Toxic. Bueno, descubrimos de que él tiene algún tipo de... De hecho, formó parte del primer grupo de 05. Y también llegamos a la conclusión de que antiguos miembros del 05 fundaron las otras fundaciones, por así decirlo. No son fundaciones, pero... Se entiende, ¿no? Sí. Como por ejemplo el Dios Roto, la de We Are Be Cool Yet, etcétera. O que al menos se unieron a ellas. Pero yo creo que lo más probable es que la mayoría las fundara. O eso tenía pinta. Sobre todo con Chaos Insurgery. También sabemos que We Are Be Cool Yet, o como se llame, esa organización tiene algo que ver con el administrador. Algo muy importante porque durante unos segundos se infiltró en la base de datos del informe del administrador y censuró algunas partes. Y se ve que ellos saben que esta no es la dimensión, la primera dimensión o línea temporal que ha existido. Que de hecho puede ser la segunda, la tercera, no lo sabe, pero la primera no es. Cuando nos dijo que Claro, esta claro. este no era Prime, etcétera. Y habla del tema de los aliens y de ese fin del mundo de la primera dimensión. Bien, bueno, primero tenemos que explicar cómo llegamos a ese futuro y es que se nos explica que un clase D obtuvo gracias al protocolo Fénix el mando de la SCP y se hizo llamar a sí mismo el administrador. Y él mismo llevó la rebeldía, ¿no? Llevó el liderazgo de la rebelión y no mucho más. Los mismos Escapó. aliens, claro, los mismos aliens dicen que luego se encargaron, así que aunque llevaron la rebelión adelante, pues no tuvo mucha consecuencia. Sí, es decir, a ver, una vez en ese primer mundo todo se fue a la mierda, los SCP escaparon y esas entidades de otro mundo o de otra dimen o de otro planeta, que era lo más seguro, viajaran y destruyeran, que por cierto yo creo que sé que SCP es, todo el mundo, porque se ve que destruyeron a la SCP, se activó un protocolo llamado el protocolo Fénix,
el cual daba acceso a cualquier agente, incluso siendo clase D, de proseguir con la SCP con una serie de directrices. Una de ellas creo que era pues ir primero a la fuente de la juventud para, bueno, ser inmortales. ¿Qué pasa? Que justo antes de que esta clase D, junto con los demás clases D que habían sobrevivido y que querían reformar la SCP, o que podrían ser un posible futuro en un escenario apocalíptico de fin del mundo, clase MK, creo que se llamaba, justo antes de que llegaran, fueron eliminados por estas entidades, las cuales también destrozaron el SCP, que es un búnker y que puede volver todo a la normalidad, ¿no? Claro. El SCP-2000 era, sí. ¿Era el 2000? Bueno, a Sí, ver, era el 2000. aquí hay muchas cosas que... Bueno, para empezar, ¿qué piensa de todo esto, señor UFOS TV? Bueno, parece que no está. Vamos a retomar el informe este porque hay una cosa que no llegamos a leer. Mira, quiero que lo analicemos de nuevo porque tiene mucho que ver con otros, con el otro SCP, ¿vale? Bien. Mira. Debido a las herejías repetidas de el administrador, ¿vale? Que hablan del administrador, a las formas de vida jovianas deben ser abandonados en Amaltea. Ninguna forma de vida joviana interactuará con ellos, ya que se dejarán allí para recoger sus acciones. Ah, mira. Concilio, breve compilación de herejías cometidas por el administrador. Captura de varias formas de vida jovianas, SCPs. O a lo mejor, una sección de los SCP que les pertenece a ellos. Persecución del colectivo 007. Mecánicas. Aquí es cuando... Estos tienen amplia relación con el Dios Roto, ¿vale? Porque mecánicas es una parte del Dios Roto, la cual... no me acuerdo si era clase Keter o casi destruye el mundo, que fue detuvida por... Gol, creo que se llamaba. Sí. Bueno, la organización esta gubernamental, que es como la SCP, pero versión FBI. Persecución del colectivo 008, Alex Ilva, esto ya lo vimos y todavía no ha sido creado en la fundación. En relación con en 5777, mantener un secreto de su fundación. Esto no sabemos qué secreto es, aunque creo que puede tener que ver con el 001, que veremos más adelante. Y bueno, voy a ver si Toxic... Vale, sigue aquí. Creación de ¡Volví! varios... ¡Volví! 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 Vale, pero Toxic, ¿cuándo te fuiste? Cuando empezamos. Pero has escuchado lo que hemos dicho, porque lo hemos traído. No, porque me fui para. Me fui afuera, a la calle. No, no avisaste. Entonces hemos estado contándote algo que tenemos que volver a resumirte. Que yo ya no lo sabría, ¿eh? Sigan adelante, ya me voy a ir. Me voy a ir, informando. A ver, bueno, en resumen, a ver, Toxic. Mira, hay ex 05. Bueno, el administrador forma parte del primer. En plan, sabe que los primeros 05, no sabemos, seguramente antes de los que ya conocemos, se fueron de la fundación y una de dos, o crearon muchas de las organizaciones que conocemos, o se unieron. ¿Vale? Porque claro, como el 0503, que creo que creó la insurgencia, Sí. el caos. Aquí... No, qué gracioso eres tú. Aquí nos hablan, ¿vale? De lo que pasó en la primera dimensión. ¿Sabes que la primera dimensión fue destruida? O eso deducíamos. Claro, como el universo de Rick and Morty. Pues aquí nos dicen, en efecto, pues aquí nos dicen cómo ocurrió. Primero nos cuenta la historia de un clase D. En resumen, la clase D... se activa el protocolo Fénix, que básicamente es un protocolo que es en el caso de que todos los 05 mueran y que todo se vaya a la mierda, pues dan acceso a la clase D y a cualquiera para poder tomar el mando, ya en el caso ya desesperado. Entonces el clase D miró unos cuantos datos, se los llevó, se hizo llamar el administrador, aunque no lo era, porque lo vi vio que alguien importante se llamaba el administrador, y pues él, junto con algunos clases D que lograron sobrevivir, tenían la misión de ir a la Fuente de la Juventud para sobrevivir, porque era una de las directrices que le habían dejado los antiguos 05, o el antiguo grupo de, ¿sabes? Y justo antes de que llegaran ya estaban todos muertos, ya les habían matado los aliens que habían dominado ese mundo, porque se ve que unas entidades de otro planeta
o de otro mundo, yo creo que más bien de otro planeta, fueron las que llevaron a la destrucción a ese mundo. Y aquí nos hablan un poco de... Esto es un informe hecho por ellos, por estos aliens, ¿vale? A ver. Mira, aquí básicamente nos hablan de muchas cosas, pero lo importante es lo... Bueno, vea, a ver. No documentado. En beber el agua para ellos. Esto no pueden hacer fácilmente. Vale, también han destruido el SCP Bunker para que no puedan reconstruir todo a la normalidad. También el lago de la juventud. Y aquí nos dicen los crímenes que según Pregunta, ellos... pregunta, pregunta. Esos SCPs quedaron neutralizados, entonces ya no existen. No existen. En Pero esa en realidad. Dimensión. Ah, vale. Aquí nos dicen, según ellos, los crímenes que ha cometido el administrador. Que se refiere a él como Eng, ya sabes. Capture varias formas de vida jovianas, que pueden ser, que yo creo que son algunos SCP que tienen relación con este que ha destruido el mundo. Persecución del colectivo 007, mecánica. Vale, mecánicas es una parte del dios roto, la cual creo que era Keter, y era muy peligrosa, que fue destruida por Gol, ¿vale? Por esa organización a duras penas o contenida. Y... Global Occult Coalition. Siempre tienes que decir qué significa Vale, es para que que tú... vayan entendiéndolo. Coalilitio es con C, porque siempre me dices que es con L. Gol. Gol, 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 gol. De Perú. No, es Global. No, sí. No sé por qué lo ponía Gol. Persecución de colectivo 008. Alex Ilva. Esto no sabemos qué es, ¿vale? Porque todavía en la fundación no hay datos. Pinchamos y es un blog que no... O sea, no hay ni blog, ¿vale? Nos dicen que no, que todavía no lo han creado. En relación con... Este no sabemos quién es. Mantener un secreto de su fundación. Esto no sabemos qué secreto puede ser, ya que puede ser sobre el 001, que ya lo veremos, o muchas otras cosas. Creación de varios borradores recolectores. Vamos a ver qué es un borrador recolector. Esto que ya... Vale, no, estos son borradores sobre distintos SCPs. Que ya conocemos. Aquí nos dicen lo que yo creo que ha sido la entidad que ha mandado toda la mierda. Y oye, ¿y por qué dicen que es un crimen lo que ha hecho con mecánicas? Es decir, el hecho de perseguir a mecánicas, ¿por qué dicen que eso ¿Me es puede un mostrar crimen? el SCP Mecánicas? De la iglesia del Dios roto. Sí. Estado activo. El caso es... Un momento, chicos. A ver, la cosa es que yo pienso que este SCP es el que nos van a enseñar ahora, este, y que este siempre formó parte de la construcción final, que sería el dios Hombre, roto hombre, completo. hombre, hombre, hombre. ¿Qué? Mira, esto debe ser coincidencia. Pero el otro día cuando estaba leyendo SCPs, ese me interesó y lo guardé en la carpeta que tenía dedicada al administrador. El punto rojo. Pues fíjate, es que ¿sabes lo que pasa, Toshi? Que yo creo que, mira, según que dicen que es un crimen esto y que este SCP es una máquina que se va reconstruyendo y que tienen que impedir que se construya, yo creo que, y sí, forma parte de, ¿sabes? Que el dios roto está formado por muchas Se tiene piezas que que tienen, reconstruir. pues yo creo que este futuro, bueno, este futuro, esta dimensión ha sido destruida por el dios reconstruido, ¿vale? Y los que nos están hablando, Vale. no sé quiénes pueden ser. Porque dicen que años jovianos, ¿sabes? Tienen otros tipos de años, como si fueran aliens. O a lo mejor no tiene nada que ver con el dios roto. Y. Pero lo que está claro es que este SCP es el origen de estos. ¿Vale? Mira. Vamos a recordarlo. Es una estructura mecánica masiva compleja, actualmente ubicada en la baja atmósfera de Júpiter. Desde su descubrimiento visual en 1963, se ha observado que SCP-2039 utiliza armamento muy avanzado basado en antimateria para crear perturbaciones espaciales y una devastadora de borrado atmosférica observable como un gran torbellino rojo, comúnmente conocida como la Gran Mancha Roja. SCP-2039, 2399 parece estar dañado, posiblemente debido a un impacto con la luna Io antes de llegar a su posición actual. Esto continuaremos leyendo, pero esto de Io, aquí en el informe nos dicen algo que tiene que ver con Io. Me acuerdo. A ver. No, ahí está, ahí está, ahí está, en la rotación 1.
proyecto comienza el lanzamiento hacia LVP-003. Los guerreros de Ganímedes e Io lo siguen. Es decir, hay guerreros de distintos planetas o de distintas facciones, Ganímedes e Io, que lo siguen. Y bueno, pues es decir, esto es una invasión alienígena. Es una invasión alienígena. No sé si tiene que ver con el dios roto o si el dios roto era un alienígena, aunque el mismo dios se ve que era un dios así, dios-dios. Vamos, que él incluso ayudó a crear a los humanos junto con otros. Así que no creo que tenga que ver eso o mecánicas. Es que esto es muy raro. Ignoremos a mecánicas por ahora hasta que podamos buscar una relación coherente. Porque ya os digo yo que el dios es algo, el dios roto es algo más de religión que, como nos lo están describiendo aquí todo, que es de alienígenas de otro mundo. Comienza el lanzamiento, los guerreros de Ganímedes de Io lo siguen. Año joviano. Revoluciones más tarde. Los guerreros de Ganímedes de Io, los guerreros comienzan ofensiva. 35 millones de entidades. Vale, 35 millones en la primera rotación, o el primer año o día. La fundación administrada por comienza su infructuosa contraofensiva. Bueno, porque se lo van cargando todo, ¿vale? Esto ya lo leímos. Se encuentra una instalación creada por. Vale, aquí destruyen el búnker, ¿vale? Hombre, 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 vuelve a ese informe. Espera, mira, 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 mira. Mira, en la rotación 11, la fundación administrada. Vale, en 5.777, primera Ah, vez he vale, ya visto. sabemos, ya. Este era un general que investigaba cosas espaciales en la SCP, que fue el que lo pusieron primero para que atacase junto con el ejército, ¿vale? Al que pusieron al cargo para que atacase a estos tipos. ¿Por qué me robas las palabras, Raedo? Ya, yo quería decir algo inteligente. Si te hubieras quedado en el anterior directo y te hubieras escuchado los audios, pero no. Vamos a ignorar a Redos. Vamos a ignorar. Me ponga voz de Ridley, que voy al SCP y lo. Ribbit ni siquiera está en ningún lado, pobrecito. El Ribley se murió. A ver, creo que debemos investigar este SCP. A ver. Alan, lee usted. Creo que le toca. Alan, bueno, por cierto, tu opinión, Alan, ¿qué piensas? Hombre, es que esto nosotros ya lo hablamos antes, Es la verdad, es verdad. verdad, es verdad, es verdad. Verdad. Pero sigan donde quedaron. Alancito, lea. Dícese, oh, espera, es que justamente la cabeza de Toxic y la tuya, el Skype, no me dejan leer. Pero si Así está que baja bien. un poco la pantalla. No, al revés, muchacho. No tanto, un poquito menos. Joder, tío, Alan, quita las cabezas. No puedo, pero a ver. Descripción. SCP-2399 es una estructura metálica masiva compleja actualmente ubicada en la baja atmósfera de Júpiter. Desde su descubrimiento visual en 1963, se ha observado que SCP-2399 utiliza armamento muy avanzado basado en antimateria para crear perturbaciones espaciales y una devastadora, datos borrados, atmosférica, observable como un gran torbellino rojo, comúnmente conocida como la Gran Mancha Roja. Es decir, SCP-2000. un momento, un momento. La mancha roja podría ser un portal. Sí, podría ser un portal, pero como estamos hablando de armas, pienso que no sería lo más probable. ¿Entiendes? Vale. Tal vez sea, no sé, una supernova cargada o algo así. Chicos, no, Alan, ¿qué te pasa con la supernova? No. La mancha roja. Es un tornado que hay en Júpiter. El tornado más fuerte conocido por la historia de la humanidad. Bien, Ya la sabíamos, pero Toxic. Qué claro, tonto. pero Pero que están hablando. Yo creo que es una supernova cargada. Ah, no, pues yo creo que es algo de materia oscura. Y a estaba como, ver, no.
Estamos leyendo documentos de la SCP, ¿entiendes? No. A Tienes que ver, pero buscar. ¿cómo va a pensar que es una supernova cargada? Es que Es un puede ser. poco de... Es un poco para de pensar, Alan. ¿Cómo va a haber una supernova cargada tan cerca? Es que lo que Bueno, ¿qué prefieres? pasa es que nos están diciendo aquí es que eso en verdad no es lo que nos dicen, que es algo que, datos borrados, atmosférica observable como un gran torbellino rojo. Ah, bueno, pues sí, Toxi, perdóname. Continuemos. Son muy imbéciles, la verdad. SCP-2399 parece estar dañado, posiblemente debido a un impacto con la luna Io, antes de llegar a su posición actual. A SCP-2039 2399 se lo ha observado liberando una gran cantidad de drones pequeños de reparación octopoides, no tripulados, con el fin de reparar el gran número de daños en su estructura. Algunos de estos drones no tripulados se mantendrán cerca de SCP-2399, mientras que otros patrullarán lunas cercanas o más profundamente en los gases de Júpiter, en busca de piezas que SCP-2399 ha perdido. Los modelos de computadora estiman que SCP-2399 lleva el 59% de reparación, con una tasa actual de 0,78% anual. Esta tasa ha aumentado en un estimado de 0,12% en 1970. A pesar de su Leo yo, estado. leo yo, leo yo, leo yo. Lee tú, lee tú. Lee A tú. pesar de su estado de daño, SCP-2399 parece poseer una fuerte de energía sin límite, blindaje electromagnético avanzado, armamento de disrupción de materia, la capacidad de reparar el daño hecho a sí mismo y un sistema de seguimiento y localización preciso. Ver anexo 2399-2B. Debido a la gran diferencia en el avance tecnológico entre el creador de SCP-2399 y el nuestro, a todos los intentos y propósitos, SCP-2399 es actualmente indestructible por medio humano. En teoría, SCP-2399 podría quedar vulnerable por un pulso electromagnético lo suficientemente potente. Desafortunadamente, esta tecnología todavía no existe. Desde 1971, SCP-2999 ha sido el destinatario de una corriente interminable de comunicaciones por medio electromagnético procedente de la galaxia del Triángulo, aproximadamente a 3 millones de años luz de la Tierra. Los medios de transporte de SCP-2399 a nuestro sistema solar y los medios de sus comunicaciones son todos desconocidos. De 1971 a 1985, SCP-2399 recibió de forma continua un solo mensaje codificado que, a través de los esfuerzos y descubrimiento y traducción, parecía ser un comando para reparar el daño que ha ocurrido al entrar en nuestro sistema solar. Después de este tiempo, el establecido conjunto Barrier para interceptar el mensaje, esto consiguió un periodo de silencio desde el origen de las comunicaciones de radio en 1996, cuando comenzó a transmitir en un orden diferente el conjunto Barrier. Hasta ahora ha impedido que SCP-2399 reciba el comando. Ver anexo 2399 bitácora com. Básicamente le enviaban señales desde otra galaxia o planos para que pudiese repararse más rápidamente. Sí, Y se logra. nosotros impedimos que esas comunicaciones le lleguen, porque si le llegan. También lo leí. Es lo que tiene, Toxic. A ver, ¿qué opináis vosotros? Pues Pues yo la verdad creo que es que. deberíamos probar dejar de, o sea, deberían probar dejar que pasaran esas cosas para así que triunfara la iglesia del Dios roto. Pero no, no Y por sabemos. eso Toxic no está a cargo del mundo. Muchas gracias. La Yo verdad me sentí ofendido. intentaría. Alan, discúlpate. No, 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 Alan. Yo intentaría entrar en contacto con aquella civilización por medio de señales también, electromagnéticas. Y Yo. decirle, no, por favor. Pero es que a lo mejor, si es que no, si ellos lo tienen contenido será porque saben que no es benigno, ¿sabes? Por No, eso. a ver, pero yo no me refiero a preguntarle, ¿qué hace esta cosa? Sino a, hola, ¿qué tal? Hay una especie aquí, hola. Que me refiero
que ellos obviamente saben que si la tienen contenido es porque saben que esos aliens no son buena onda, ¿sabes? Mira, pero es que Yo ¿cómo, cómo no lo digo que nos son? quieren matar. Claro, pero eso, ¿y ellos cómo lo saben? Por eso es que a lo mejor tendríamos que acceder a más datos y a más datos y a más datos y a más anexos, pero me da pereza el caso de que lo saben, porque si no, no tiene sentido. ¿Sabes? Y estamos con lo otro y bueno, el caso es que el mundo se fue a la Sigamos. mierda. El mundo se fue a la mierda. Se fue a la mierda y el Vale, administrador... sigamos con el SCP-3999. Ya, ya lo hemos terminado. Esto es lo importante. ¡Ah! ¿Me lo Sigamos. dejas ver a mí? Un pequeño vistazo. Nos va a meter una puñalada. R2, por favor, un pequeño vistazo de 1999 que lo tiene ahí al lado. Ah, vale, este. No. Todavía no. Vale, lo voy a buscar por mi cuenta, espérame. Pero que todo sí que no lo vas a entender, porque primero tendrías que ver lo otro y lo otro y lo otro y lo otro. Toxic, es que lo importante es ver tu reacción aquí en el directo. Es lo gracioso, lo bueno, lo chulo. Si me pongo muy gracioso, me sacan. Me refiero. Que es un plot twist, ¿entiendes? Del anime. No te hagas spoiler. Expediente del Comando 05. Aquí hay un muy plot, aquí hay un plot twist, ¿vale? Aquí hay un plot twist. No, creo que era. El siguiente plot es un plot twist. Y aquí seguramente lo sea. Mira, chicos, el caso es que después de que se fuese a la mierda el mundo, el administrador empezó con otro. ¿Vale? En plan, viajó en el tiempo y bueno. Y fueron esos SCP lo que mandaron toda la mierda. El caso es, ¿tendrá algo que ver con el dios roto o no? Porque el dios roto era en plan religión y estos son en plan alienígenas malvados invasores. Lo único que tiene relación es a lo mejor en la maquinaria tecnológica, ¿vale? Y en que ellos digan que es un crimen que haya intentado destruir a mecánicas. O mecánicas no tenía que ver con el dios roto y el corazón ese al final mecánico no era el dios roto. Esta respuesta la seguramente la sepa Alan, que se vio el vídeo ese. Pues sí. Pues dímelo. ¿El mecánicas tenía que ver con el dios roto o solo les pareció que era del dios roto y al final no? Chicos. Alan. Crack. Máquina. Furia. Qué bien, ¿no? Se ha ido. Perfecto. Estoy aquí. Bueno, Toxi, sí, pues, ¿tú qué piensas? Estaba leyendo el SCP-3999. Toxic. Si lo vamos a ver Ah, ahora. bueno, ya, pero mira, no hace falta decir que no se supone que estoy viendo estos archivos. Yo digo que lo he regado, he llegado tan lejos. No es Mira, eso, Toxic, no es eso, me refiero. yo creo, mira, que ese mensaje fue dejado por el clase D. No, la Reina Negra. Oh. Es que no me dejas terminar tu sisito. Mira, me refiero. Mecánicas, ¿tú crees que...? O sea, es decir, ¿crees que tiene que ver con el dios roto, esos aliens? Porque yo les veo mucha diferencia, pero a la vez muchas cosas parecidas. Porque recuerda que el dios roto tiene un hermano, que es el que, bueno, entre ellos crearon a la humanidad. El dios roto era la tecnología, la mente, creo, y el otro era ya, pues, nuestra... Uno era de carne y otro de máquina, lo que quiero decir. Y entre los dos crearon a la humanidad. Entiendo. ¿Qué pasa? Que es que la descripción de cada blog y cosas sobre el dios roto es muy diferente a lo que nos estaban describiendo ahí. Pero, ¿qué relación tiene con estos aliens? A lo mejor que el dios roto no es un dios de por sí y a lo mejor perteneció a esta raza o tiene algo que ver con esta raza. O fue creado Yo por esta digo raza tan que Dios tecnológica. roto, yo digo que el Dios roto era de la familia de Napoleón. Podría ser, pero es que el dios roto sabe lo que es, no era un dragón mecánico gigantesco que creó el mundo junto con otro que era igual pero de carne y pues se rompió para encerrar al otro, porque el otro no lo mató, lo encerró y se rompió para encerrar a ese, ¿vale? Que por cierto no es ningún Napoleón y ambos yo creo que son Apolion si llegasen uno a liberarse y el otro a recrearse porque ambos quieren mandar todo el mundo a la mierda y hacerlos como ellos quieren. Uno lo quiere en plan Oh, mecanizado y el este es otro lo quiere. SCP-Apolion.
Sí, Toxic, sí, pero es que ahora estamos con esto. Esto. A ver, voy a llamar a Alan por teléfono. Tú sigue leyendo eso, ¿vale? Alan. Gracias por esperarnos. No hace falta decir que no se supone que estoy viendo todo el archivo. Yo digo que te leo. Ah, No, hombre, no, por no cierto, vas a ya está ver ya. nada. Vas a ver mi foto de perfil. Alan está en otra llamada. What? Bueno, espera, voy a hacer un pequeño.